El día de ayer compartimos una nota en The Mexico News. Esta es la nota que compartimos. Es una nota de Twitter en donde exhiben al titular de León Economista como misógino y abusador. Voy a abrir incluso esta pantalla también para que vean la nota de The Mexico News de qué trataba. Aquí viene, ¿no? Y vean la parte con quién sale la foto. Con Felipe Calderón, Felipito Bello. Acuérdense que The Mexico News es nuestro portal de noticias. Y acá, mis amigos, Raimundo Riva Palacio publicó una editorial en Eje Central, que es medio de su propiedad, en la que se basó en publicaciones de una cuenta de Twitter para incriminar a dos jóvenes integrantes de Morena, que son Sofía Landeiro y Alejandro Puerto, como los instigadores de la violencia en las protestas que se vivieron en Guadalajara. La fuente que toma Riva Palacio es León Economista. Este joven, de hecho es él, ha sido señalado como una persona extremadamente agresiva y es misógino, incluso se ha señalado de esa manera. Es muy conocido por sus posturas políticas que tienden hacia el conservadurismo y liberalismo, como él se maneja. Y acá, mis amigos, de acuerdo con, de hecho, esto es una nota que tomamos de Manuel Ibarra, cofundador de SDP Noticias, están entre estas acusaciones en contra de Luis Arturo Herrera Rojas, titular de León Economista. La persona se llama Luis Arturo Herrera Rojas. Están entre sus acusaciones la de abuso psicológico y financiero en contra de sus parejas, así como de acosar a alumnas menores. A pesar de que hay denuncias en su contra, que lo han señalado por ello, las autoridades de la Universidad de Guadalajara parecen solaparlo, ya que ninguna de estas ha procedido. Y no sería la primera vez que tristemente nos encontremos con un personaje que es beneficiado por alguna universidad o que protegen en la universidad, en este caso la Universidad de Guadalajara, porque pues, la universidad prefiere mantener sus trapitos sucios escondidos, hacer como un procedimiento interno y que no pasa absolutamente nada. De hecho, esto ocurrió también aquí en México. ¿Se acuerdan que denunciamos que en los baños de algunas universidades, digo, de algunas instituciones adheridas a la UNAM, en los baños había cámaras en donde veían a las niñas y subían a sus videos a una página pornográfica? A raíz de que nosotros hicimos esa publicación, las autoridades dejaron ese discurso de que iban a mantener el asunto interno y que iban a buscar solucionarlo, cosa que no ocurrió. Y hasta que nosotros hicimos pública la denuncia, la universidad dijo, no, nosotros nos movemos, y empezaron a cambiar protocolos y empezaron a moverse y todo eso. Vuelvo al punto, tristemente las universidades, en vez de afrontar las cosas y tomar las medidas, hacerlas públicas, transparentes e investigar casos señalados por abuso, corrupción, N cantidad de cosas, buscan mantenerlo de forma secreta, interna, para no perder el prestigio. Que al final ocurre el efecto opuesto. Cuando estos casos se exhiben, se han exhibido en los tendederos de acoso en universidades también privadas, como en el ITAM, por ejemplo, o en la Ibero, cuando se exhiben estas cuestiones, la universidad empieza a perder ese prestigio que se ganó académicamente. Este no es un caso distinto en la Universidad de Guadalajara. Acá hay capturas de pantalla que se le hicieron. Yo lo verifiqué con Manuel Ibarra, él me dijo sí, sí me llegaron a mí textualmente. Lo que estoy buscando es proteger a las víctimas, porque no voy a ponerle el nombre de quién fue. Y estamos hablando de chicas entre 17 y 23 años que están cursando una carrera. Acá en los testimonios dice que dentro de la UDG, la Universidad de Guadalajara, este joven, León Economista, constantemente pide fotos y packs a sus compañeras de entre 17 y 23 años para cursar una carrera. Se ha denunciado en la escuela y lo protegen. Durante su investigación, Manuel Ibarra fue contactado por una de las exparejas de Herrera, quien aseguró que fue golpeada por él cuando él se enteró que estaba saliendo con otra persona. También mencionó que tras su separación acudió a ella en busca de ayuda, pues enfrentaba serios problemas económicos. Otro informante señaló que tras la separación no solo se quedó sin dinero, sino que también se quedó sin hogar, por lo que se vio obligado a vender una camioneta de su propiedad. León Economista, insisto, es conocido por
sus posturas, perdón, en favor del libre mercado y demás, cuando en realidad dependía de otras personas para mantenerse. Acá, mis amigos, viene una denuncia. O la gente no había querido publicar esto porque es doloroso, pero lo haré. Ustedes conocen a mi exnovio, Arturo Herrera. Bien, terminé con él porque cuando descubrí que salía con otra persona, me golpeó. Tengo amigos testigos, su mismo hermano lo vio. Yo vivía con él. Más allá de todo, las tantas historias de infidelidades y violencia. Cuando nos separamos, él tenía deudas económicas que ayudé a solventar. Luego de su separación con otra mujer, con quien tenía planes de casarse, no diré su nombre porque ella no es culpable, solo fue otra víctima. Aquí viene otra, ¿no? Dice, se iba a casar con la mujer de la publicación que hizo pública Puma Chairo. Después de cancelar todos los planes, él se quedó sin casa, con deudas y tuvo que dejar la universidad por un año. Vendió su camioneta, de esas que parecen que secuestran o raptan, incluso la señalan de esa manera. Aquí Puma Chairo pone, borré mis tweets anteriores, pero sigo con el pendiente. ¿Por qué andaba una cuenta vendiendo calzones sucios y videos porno y pidiendo dinero a una cuenta a nombre de Luis Arturo Herrera Canales, alias León Economista? Y para rematar, aunque presume de ser un gran economista, el historial académico del señalado, simpatizante de Enrique Alfaro y Felipe Calderón, deja mucho que desear, pues aún continúa estudiando la carrera de economía, a pesar de que ya tiene más de 11 semestres cursados. Y esa es la fuente que Riva Palacio se basa para difamar a los integrantes de Morena. Y pues yo publico esto basada en la investigación que hizo Manuelito Ibarra, al que le mando un saludo. Y me contesta, ¿no? Me contestó este sujeto que quiero ver si encuentro las respuestas, mis amigos, porque me contestó aquí andan por acá. Ay, miren, resulta que me bloqueó. ¡Qué chulada! León Economista me bloqueó. Aquí pueden ver, pero pues es que una mujer peor que el pinche FBI, mis manos, peor que el pinche FBI. Cuando, mis amigos, cuando las mujeres les digamos que somos peores que el FBI, créanos, ándense con cuidado, mis hermanos, porque les voy a pasar ahorita las capturas de pantalla. Aquí quiero que lo vean, quiero que quede esto claro. Él borró, me bloqueó de su cuenta y por eso no se pueden ver los tweets que él me puso. El muy cobarde. Ayer me amenazó que me iba a buscar su MP, que una investigación, no sé qué tanto. Pero aquí están las pruebas. Yo a las pruebas me remito. Yo le ofrecí derecho de réplica. Aquí está. Me pidió que le diera una disculpa por publicar algo sin confirmar. Aquí yo le dije, espera sentado, con todo gusto te doy derecho de réplica, pero compruébame lo contrario, ¿no? Un derecho de réplica, corrígeme si me equivoco, producer. Se supone que me tienen que dar su versión de la historia y si las capturas son falsas, decime, a ver, son falsas porque ABC, vas y buscas a la persona, si tan es falso y tienes buena relación o lo que sea, oye, puedes declarar a mi favor, bla, bla, bla. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, él dice, se justificó que no me podía dar ese derecho de réplica porque yo publiqué las capturas falsas y no puede dar un derecho de réplica a una captura falsa. Luego hizo una captura falsa de un tuit mío, argumentando que esa era su prueba irrefutable, diciendo que era muy fácil falsificar una captura de pantalla, falsificar una imagen. Yo le dije, sí, mi hermano, nada más que yo sí tengo como comprobarte, mediante el historial de los tuits, que no lo escribí yo. Y les voy a poner las imágenes, porque, insisto, Una usa sus respaldos, una no es tonta. No decidí dedicarme al periodismo por hacerme güey, neta. No fue decisión así, ay, ¿qué tengo que hacer? Nada. No, mis amigos, decidí dedicarme a esto justamente porque pues me gusta eso de la investigada. ¿Para qué les digo? Yo sí quería ser detective de chiquita, la neta. Y les voy a empezar a poner las capturas de pantalla que puso este sujeto, ahí las tienen. Se las voy a buscar desde el principio. Miren, para que veamos. Todas desde un principio. Todas, porque aquí está. El León Economista. Ahí está. Esta es la nota que publico. Posteriormente viene y me contesta. Aquí estoy y de una vez te digo que todas las pruebas
entre comillas, de la supuesta investigación son falsas. Incluso es falso eso que dices sobre que yo acusé a dos morenitas de organizar una marcha, pero bueno, eres editora de un medio porril de gobierno. Y aquí, medio porril de gobierno, ok, enséñame las pruebas de que soy un medio de gobierno, y ahí te encargo que le eches ganitas. Uno, ya estaba muy madrugadora y le escribí con H. Y le puse, y señalaste a dos morenistas solo por ser de Morena, creo que más allá de pruebas debes disculpas. Acá me dice, tú estás compartiendo una nota con screens fabricados y me acusas de algo completamente falso, espero tus disculpas. Yo, ahí es cuando le contesto, espera sentado. Con todo gusto te doy derecho de réplica, pero compruébame lo contrario. Esto fue a las 2:48 de la madrugada. Luego me dice, lo siento, así no funciona. Uno no puede probar en contra de capturas de pantalla fabricadas. Yo mismo ahora puedo fabricarte capturas a ti, hacer una nota y decir que todo es verdad y obligarte a demostrar lo contrario. Y sí, dije, todo el contenido interno de la nota. Ojo con eso. Dice, y sí, dije, todo el contenido interno de la nota. Ojo con esto que me está poniendo. Luego me retuitea y me dice, esta es la calidad de los periodistas afines al gobierno, dispuestos a elaborar fake news para atacar a críticos, negando la disculpa por compartir dichas noticias falsas y pretendiendo que el que es acusado debe demostrar la falsedad. Ustedes prueben que lo que dicen es real. La nota ya la vieron, tiene capturas de pantalla, tiene Manuel Ibarra, yo confirmé con él, me dijo, sí, a mí me llegaron las denuncias, yo hablé directamente con las víctimas. Entonces, incluso Regeneración sacó esta nota, quiero decirlo, incluso Regeneración sacó esta nota. Acá continúo, ¿en cuál me quedé? Acá, ¿no? Después me dice, tú me acusas, espero las pruebas y lo haces a través de una nota. Yo no tengo que demostrar que una mentira es una mentira. Tú tienes que demostrar que yo acusé a dos morenistas de organizar las marchas en Guadalajara, así como todo el contenido interno de la nota. Porque todo esto lo hacen porque saben que soy, que yo soy incómodo para Morena. Oigan a la víctima de la creación. ¿Tú sí lo puedes ver? Uh-huh. Miren, dice, porque saben que yo soy incómodo para Morena e insisten mucho en los dos jóvenes morenistas. Mira, ustedes sigan diciendo fake news. Yo seguiré aquí y les señalaré todos los errores y atropellos que cometen. Luego me dice, no así funciona. El que acusa tiene que demostrar con pruebas, con documentos, no con screens. ¿Hay denuncias? ¿Hay fotografías que me incriminen? No, simplemente no hay evidencia. Y dice, en fin, me da gusto que compartas tanto de tu tiempo conmigo, pero yo sé quiénes están dentro y no me van a detener. ¡Ay, agárralo a la víctima! Dice, no, la universidad no me protege de algo que yo no he hecho. Si así fuera, ya algunas mujeres me habrían denunciado. Y la UDG, lo creas o no, se ha tomado muy en serio el acoso sexual, pero como te digo, no hay nada en mi contra, solo tu nota falsa. Acá yo le pongo, eres incapaz de comprobar lo contrario. Las universidades no serían la primera vez que manejan los asuntos internos para no generar ruido y evitar perder prestigio. Pero no te preocupes, si de algo me he de encargar es de seguir investigando. El que nada debe, nada teme. Y aquí es donde me contesta. Muchas gracias por haberte disculpado. Gracias por recapacitar. Y fabrica esta respuesta, en donde presuntamente le contestó, tienes razón, León Economista, uno como acusador tiene que probar las acusaciones, de lo contrario todos podrían acusar sin ton ni son, personas inocentes podrían ser difamadas. Mira nada más qué chulada, me encanta esta parte. Esa es una fábrica, yo nunca le contesté eso, a las 3 de la mañana incluso yo le contesté otra cosa, que es la que les enseñé antes, y me dice posteriormente, acá le contesto, sí sabes que pueden ver en mi timeline todas las respuestas a tus tweets y ver que no es verdad ese último, ¿no? Creo que al que le gusta fabricar pruebas es a ti. Qué bueno que me das la razón con eso. Y me dice, ¿pudiste haber borrado el tweet? Demuéstrame que no borraste el tweet donde te disculpas. Y luego inmediatamente dice, ya ves qué fácil es fabricar tweets y otros materiales y aún así me pides que yo demuestre que no son fabricados. De risa tu periodismo militante. Yo le contesto, pues, sí, porque a diferencia tuya, yo no fabriqué nada. Tú sí. Eso a mí me comprueba que tú tienes facilidad para mentir y para encubrirte. Ah, y aparte, yo puedo perfectamente fundamentar todo el hilo de la conversación y con el historial de los tweets. Tú puedes con los screenshots. Y acá dice, gracias por todas estas declaraciones tuyas. Me ayudas mucho en la carpeta de investigación que tengo contra Manuel Ibarra y en la cual ahora aparecerás tú. Saludos.
Dice acá, tú me pediste que te demostrara que era posible fabricar pruebas como las que me fabricaron a mí y lo hice, tan tan. Yo le dije, no, yo te pedí que demostraras que esas capturas eran falsas. Eso para gente con pequeño criterio como tú significa dar pruebas de lo contrario. Te ofrecí que contaras tu versión de los hechos, no lo hiciste. Te ofrecí el derecho de réplica, no lo tomaste, sorry. Posterior, me dice, claro, espero que el MP no se ría de ti porque yo no te levanté falsos, suerte. Y yo le contesto, claro, insisto, el que nada debe, nada teme. Espero que el MP no se ría de ti por decirte agraviado y no poder comprobar lo contrario para un derecho de réplica que te ofrecí. Y dice, y lo hice de nuevo, tan tan, quédate con la versión que gustes, la realidad es otra y de nuevo gracias por la disculpa. Le contesto, entiendo, es difícil comprobar lo contrario, no te preocupes, la vida es así y disculpa, pero por ofrecerte un derecho de réplica que eres incapaz de tomar. Este es todo el hilo, ¿no? Todo el hilo, perdón, de lo que ocurrió con León Economista, que no pudo sacar una sola prueba a su favor. Al contrario, decidió probar que era muy fácil fabricar screenshots. A mí me queda claro. Por eso puedo confirmar que los seguidores de Felipe Calderón son muy buenos para hacer fábricas Photoshops, pueden fabricar titulares de otros medios. Por eso a mí me queda muy claro que es muy fácil para ellos fabricar pruebas, que ni siquiera son pruebas, simplemente fabricar imágenes para que el discurso gire en torno a su verdad. Y cuando no tienen nada que decir, cuando no tienen forma de comprobarte lo contrario, entonces acuden al típico del MP. Yo no sé si Riva Palacio vaya a declarar, ¿no? En ese caso. Yo no sé si ¿quién más va a declarar? Hay más en su contra que a su favor. Y lo mejor, insisto, es que me termina bloqueando. Entonces, mientras él me termina bloqueando, creo que el único que se exhibió fue él. Y no, y de paso exhibió a los seguidores de Calderón, a los conservadores. Exhibió que para ellos es muy fácil compartir capturas falsas. Exhibió su modus operandi, lo cual considero algo muy productivo. Y de paso, pues nada más para cerrar con esto, el león cree que todos son de su condición, nada más que este león se quedó un poco más como gatito, gatito desamparado. Yo creo que hasta un gatito tiene más pelotas que este muchacho. Dicho eso, cambiamos de tema.